Está claro que no está siendo un buen momento para Sofía Suescun, que se encuentra en el punto de mira a raíz de su polémica guerra con su madre, Maite Galdeano. Era la llamada, elegida de Dios, quien hacía públicas sus desavenencias con su hija y con Kiko Jiménez, quien ha tomado la determinación de demandarla. En medio de estas fuertes idas y venidas, lo cierto es que la concursante de A Supervivientes All Stars está en el punto de mira por todo lo que hace y dice. Son muchos los que ponen en duda su sufrimiento y ella no ha dudado en contestar. Sofía Suescun ha hecho hincapié en que está intentando priorizar su paz mental y su tranquilidad personal. Está intentando ponerle buena cara al mal momento y lo hace gracias al apoyo de Kiko Jiménez, quien se está dedicando a tratarla entre algodones. Sus baños en la piscina, así como las citas caseras que han tenido en las últimas horas, han provocado que muchos acusen a la joven de no sufrir por lo que está ocurriendo en su familia. Consciente de esto, Sofía Suescun ha compartido un importante mensaje en sus redes sociales. La gente solo ve cuando explotas, pero no ve lo que aguantas, es la frase que ha publicado en sus historias de Instagram. La influencer se ha sentido identificada con estas palabras de una cuenta dedicada a compartir reflexiones. La concursante de A Supervivientes All Stars hace así hincapié en que solo se están quedando con lo que muestra, porque su dolor y todo lo que ha sufrido en este tiempo va por dentro. Mientras que Sofía Suescun intenta ponerle buena cara al mal tiempo, Maite Galdeano continúa haciendo de las suyas. Después de que Kiko Jiménez anunciara que emprenderá acciones legales contra ella, la de Pamplona se ha mostrado ajena a cualquier cosa que pueda hacer el novio de su hija. En concreto, mostraba que estaba muy bien en su piso de La Manga, disfrutando de baños en la playa y en compañía de su mascota mientras escucha los mejores éxitos de Julio Iglesias. También se dedicaba a enseñar la práctica mermelada casera de arándanos que había preparado para añadirle a unas tortitas. Muchos han considerado que esta actitud es una clara provocación a su hija. Especialmente, cuando se dedicaba a mostrar el libro que se estaba leyendo, La Casa de Bernarda Alba. Horas después de sus fuertes acusaciones, Sofía Suescun emitía un comunicado en el que hablaba abiertamente de los problemas que llevaba arrastrando durante los últimos años debido a los celos tóxicos e irracionales de Maite Galdeano. Aseguraba que habían sido muchos años de sufrimiento y de intentar ocultar y disimular un grave problema. Ahora cree que es la hora de tomar la iniciativa y ser valiente afrontando cara a cara lo que ocurre en su casa. Para Sofía Suescun regresar a Honduras para participar en A Supervivientes All Stars supuso un soplo de aire fresco para ella. Puso tierra de por medio y se alejó de todo lo que tenía en casa. Ella misma hablaba de esto durante su paso por Honduras. Unas palabras que ahora cobran sentido y con las que se entiende el distanciamiento entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez. En concreto, llegó a decir en callos cochinos que siempre le tocaba estar en medio de las guerras entre su progenitora y su pareja. Sabía perfectamente que la situación en su casa no sería la más idílica y eso no le dejaba dormir. Kiko Jiménez también incidió en ese hecho y reconoció que su suegra tenía que entender que lo único que tenían en común era Sofía.